Buenas tardes, soy José Robert Sánchez Osorio, docente del programa de arquitectura de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Soy candidato al Consejo Superior en la plancha con mi compañera Laura Karina del programa de bacteriología. Llevamos unas propuestas en torno al plan de desarrollo institucional y a las megas que tenemos en este momento como plan y objetivos, en las cuales pues queremos hacer una propuesta para que los docentes tengamos acceso y más facilidades para nuestra labor docente. Una de las propuestas va en torno a ella precisamente, que es la inclusión social, poder tener capacitaciones con comunidades diferentes, nosotros los docentes, y poderlas transmitir a los estudiantes. Otra de las propuestas que tenemos en torno a la Mega 3 es buscar alternativas de equiparar salarios para los profesores, sobre todo a los que tienen posgrados. Ya que en la región y sobre todo en la ciudad, pues tenemos unas diferencias de salarios bastante significativas, y eso ha provocado que mucho de nuestro talento humano, un talento humano muy bueno, se nos haya ido de la universidad. Entonces pensamos que tratando de equiparar, bien sea por estímulos, por otras alternativas a los docentes, podamos mantener ese recurso humano dentro de nuestra institución. Poder tener acceso a laboratorios de otras universidades sin necesidad de hacer tanto papeleo, que podamos tener accesibilidad a ella simplemente por ser docentes del programa de la universidad, y sobre todo a través de la alianza Suma.